La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena Ibarra, sostuvo un encuentro con senadoras y senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política y representantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado de la República para dialogar sobre la agenda de política exterior del Gobierno de México. En este encuentro, la canciller Alicia Bárcena invitó al Senado a trabajar en conjunto con el Ejecutivo y reafirmar el papel fundamental que desarrollan ambos como actores de las relaciones internacionales de México. Expresó: "Nada de lo que queremos hacer va a ser posible sin el acompañamiento de ustedes, el Poder Legislativo". En su intercambio, la jefa de la diplomacia mexicana compartió diversos desafíos y oportunidades que enfrentará al mando de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entre otros, resaltó la integración regional con América Latina y el Caribe, específicamente su viaje a la cumbre CELAC Unión Europea, que se llevará a cabo en Bruselas para ayudar a afianzar una posición común de América Latina y el Caribe frente a Europa. La secretaria señaló que la otra gran prioridad será América del Norte. La relación con Estados Unidos y Canadá, dijo que la protección de mexicanos en esos países vecinos será un desafío, especialmente por el ambiente político que se avecina con las elecciones próximas y las leyes promovidas en estados como Florida y Kansas. Finalmente, entre otros desafíos, subrayó la importancia de la región Asia-Pacífico y la urgencia de fortalecer las relaciones de México con el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, así como el diálogo político. Informó para Noti 13, Pamela Muñoz.